Texas lo desprecia. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, fue abucheado por decenas de personas que acudieron al memorial de las víctimas de la escuela primaria Robb en Uvalde. Así lo documentan videos compartidos en redes sociales por usuarios y periodistas como parte de la cobertura del acto para rendir tributo a las 21 víctimas del pasado 24 de mayo. ¡Bú! Se escuchó a decenas de personas gritar al gobernador Abbott justo al momento de su arribo al evento, además de exigirle cambios tras los hechos lamentables. Porque para sorpresa de propios y extraños, Abbott defendió las armas de fuego y consideró equivocado centrarse en pedir un mayor control a través de las verificaciones de los antecedentes penales de sus compradores. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. ¡Necesitamos cambios! Es el clamor del pueblo que hoy sufre la pérdida de sus familiares, sabiendo que sus peticiones no serán escuchadas, pues el gobernador Abbott ha fijado posición a favor de no aumentar los controles previos para la adquisición de armas. Abbott no encuentra relación entre la facilidad de que un joven de 18 años pueda comprar dos armas y sus intenciones de cometer una acción tan lamentable. ¿Esperamos que salgan leyes de este crimen devastador? La respuesta es absolutamente sí, así dijo Abbott, pero rechazó que esas leyes signifiquen la adopción de medidas para reforzar la verificación de antecedentes para evitar los tiroteos. Con el mayor de los desparpajos, Abbott sostuvo que «Desde que Texas ha sido estado, alguien de 18 años puede comprar un arma larga, un rifle», así expresó. También el senador republicano Ted Cruz ha enfrentado críticas por su postura a favor de las armas, pero eso no cambia su posición. La Federación Americana de Maestros en Texas, una unión de maestros del estado, realizará una manifestación frente a la oficina del senador Ted Cruz en Austin, Texas. La respuesta del senador Cruz al tiroteo de Uvalde ha sido abominable, así señalaron en protesta. El senador está tocando el tambor para promover el status quo en lugar de liderar en el Senado de los Estados Unidos los primeros pasos para el control de acceso a las armas de la mayoría de los texanos. Ya la comunidad está cansada de estos hechos deplorables. Benjamín Hernández, un hispano, cenaba con su esposa en un restaurante cuando vio entrar al senador Ted Cruz y se le acercó con el pretexto de pedirle una foto. Cuando se aseguró de que la cámara estaba grabando, decidió cuestionarlo sobre su postura a favor de la Asociación Nacional del Rifle en contra de las medidas de control para la compra de armas. ¿Por qué es tan difícil apoyar las leyes contra las armas en este país? Así le preguntó Hernández a Ted Cruz, a lo que el senador le dijo que había hablado por media hora sobre ese tema durante la convención de la Asociación Nacional del Rifle y replicó que las leyes de control de armas que los demócratas quieren aprobar no habrían detenido el ataque reciente y tampoco lo habrían hecho la verificación de antecedentes penales. Según la ley de Texas, una persona debe tener al menos 19 años para comprar un rifle y al menos 21 años para comprar una pistola de un distribuidor autorizado. Texas no requiere una licencia para portar un rifle en público. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que los líderes de la Asociación Nacional del Rifle están contribuyendo al problema de la violencia armada y no están tratando de resolverlo. Los acusó de representar los intereses de los fabricantes de armas, que comercializan armas de guerra entre adultos jóvenes. Cerca del mediodía del martes 24 de mayo, un adolescente identificado como Salvador Ramos agredió a su abuela en el rostro y luego se dirigió hasta la escuela primaria Robb, donde entró a un salón de clases que conectaba con otro y dañó irremediablemente a varios alumnos y maestros. Ramos fue reducido por un agente de la patrulla fronteriza de Texas. En total, 19 menores y dos maestras perdieron la vida. Otras 17 personas resultaron heridas. Tras el penoso suceso, el caucus demócrata del Senado de Texas y algunos republicanos instaron al gobernador Greg Abbott a convocar una sesión especial. En una carta enviada a Abbott, los demócratas dijeron que Texas ha sufrido más hechos masivos en la última década que cualquier otro estado,
Al final del día, muy poco cambia. De hecho, durante los últimos 5 años, a pesar de las 3 masacres en Texas y ahora 1/4, la legislatura de Texas ha creado menos control de armas en general. Por lo menos hasta ahora, esta posición relajada no afecta a los republicanos en el estado. Ellos siguen ganando las elecciones. Así fue como explicó el profesor de Ciencias Políticas de Rice University, Mark Jones. Solo unos días después del peor suceso acaecido en una escuela en casi una década, Estados Unidos celebraba el mayor evento de armas del país. La Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle es la Pascua de las balas y las pistolas, el Gran Congreso de las municiones y los fusiles, la principal asamblea de la que se hace llamar la organización más antigua de derechos civiles del país, que por más de 150 años ha defendido una sola idea, la posesión y el porte de las armas. Ha sido por décadas uno de los lobbies más influyentes en la vida y en la política de Estados Unidos, pero también uno de los más controvertidos. Numerosos grupos la señalan de corrupción, de cabildear e invertir sumas millonarias tanto en gastos personales de sus líderes como en impedir que se pasen legislaciones que regulen el acceso a las armas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, señaló en forma poco responsable como un problema de salud mental en la comunidad el hecho acontecido en la escuela primaria Robb en Uvalde. Sin embargo, no ofreció propuestas específicas para la próxima sesión legislativa con el fin de abordar la violencia armada. Pero los médicos no comparten el criterio de Abbott, pues Greg Hansch, director de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales de Texas, reiteró que no existe una relación fuerte entre la enfermedad mental y la violencia. Hizo un llamado a no etiquetar a los pacientes con estas condiciones y buscar una solución. No tengo conocimiento de ninguna conexión con la tragedia de Uvalde y la enfermedad mental. No creo que tengamos evidencia que sugiera que el perpetrador de los hechos acontecidos tenía una enfermedad mental diagnosticada. Así señaló Hansch. El panorama para la paz y la vida en las escuelas de Texas no parece mejorar a pesar de las tristes experiencias del 24 de mayo pasado. El proyecto de ley 1143 del estado de Texas establece que un distrito escolar no puede prohibir a los propietarios de armas con licencia almacenar un arma de fuego o municiones en un vehículo cerrado en el estacionamiento del plantel siempre que no estén a la vista. A pesar de que a través de una sesión legislativa, los senadores y representantes podrían apoyar nuevas leyes y crear nuevas medidas, los lobbies de las asociaciones que defienden la tenencia de armas no les favorecen en cumplir este mandato y clamor del pueblo tejano. Para muestra, un botón, pues aunque una tragedia cercana ensombrece de forma peculiar su cumbre, la primera tras 2 años de pandemia, la Asociación Nacional del Rifle ha convocado a sus miembros para celebrar la puntería y los calibres, para mostrar los últimos avances en tiro y armamento, mientras un numeroso grupo de familias todavía vela y se despide de 19 menores y 2 maestras fallecidas el 24 de mayo pasado. En forma altamente reprochable, el gobernador de Texas, Abbott, sugirió que la enfermedad mental llevó al joven a recurrir a la violencia en los hechos del 24 de mayo pasado. Afirmación que, además de no estar soportada por un diagnóstico clínico firme, no corresponde con las tendencias sociales, pues según la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, menos del 10% de los hechos de esta naturaleza en todo el país involucran a personas con enfermedades mentales. Para la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales en Texas no existe una relación fuerte. No debemos usar la enfermedad mental como un chivo expiatorio. Hacer un mejor trabajo para abordar la salud mental no terminará ni reducirá sustancialmente la ocurrencia de este tipo de eventos desagradables, fue como apuntaron. Según la organización Texas Gun Sense, un 37% de los tejanos tienen un arma de fuego. Es posible que haya más armas de fuego en la región debido a que las autoridades estatales no mantienen un registro de armas de fuego. Según Hansch, apoyaron una medida que buscaba restringir las armas de fuego para personas que están afligidas y que podrían hacerse daño, así como a otras personas. Esta ley ha salvado vidas en otros estados, pero no ha sido aprobada en Texas, así fue como explicó.
De acuerdo con The Gun Violence Archive, desde 2015 se han registrado 31 eventos de este tipo en escuelas primarias y secundarias en Texas que han resultado con personas afectadas. Incluso en 2019, después de los eventos masivos en El Paso y Odessa, el gobernador texano invocó un plan de acción. Sin embargo, con el paso de los meses, los legisladores republicanos se hicieron la vista gorda y relajaron aún más las leyes de armas. Recientemente, el gobernador Greg Abbott emitió 8 órdenes ejecutivas con el propósito de prevenir más eventos masivos de este tipo. Con las medidas, el mandatario busca garantizar que la política y el público tengan la capacidad, las herramientas y los recursos que necesitan para reportar a personas sospechosas. La pregunta es, ¿cuándo se sancionarán leyes estatales que obliguen al control y combate del uso indiscriminado de las armas por los adultos jóvenes? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.